Hola familia, soy Manuel y esto es Cocinando y Formateando. Sí, no he dicho bienvenidos al canal. ¿Por qué? Pues porque he hecho caso a muchos suscriptores, amigos, familiares y me decían, oye Manuel, el canal está muy bien, tiene mucho contenido informático que nos está ayudando, tiene muchas recetas que nos están gustando, tiene de todo un poco, pero el nombre un poco largo no. Y la verdad es que sí, el nombre estaba bien. Es Cocinando... O bueno, era cocina fácil y sana, fusión España-Perú y mucho más. Está bien, pero era demasiado largo. Y cuando uno comete un error, hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que he querido hacer? Pues abreviar el nombre con algo que nos representa. ¿Qué es lo que nos representa mejor? Pues vídeos de informática y vídeos de cocina. Luego hay algo más de contenido, hay algo de bromas, hay trucos, tutoriales para la casa, además. Pero en realidad el 90%, el núcleo, el músculo de nuestro canal es la informática y la cocina. Entonces, yo creo que este nombre es más apropiado. Eh, espero que os guste. Si os gusta, decirlo en los comentarios, de verdad, comentar si os gusta, si no os gusta, si os parece corto, si os parece largo. Que para eso estáis. Que este canal está hecho para todos vosotros. Y ya no me enrollo más y vamos con el vídeo de hoy. ¿Qué es lo que os traemos? Pues mirad, hoy os traigo un programa gratuito. Que no os preocupéis que luego en la descripción pondré el link de descarga, en el cual vais a poder ver un programa maravilloso. Un programa, como dije, gratuito y que va a conseguir que de una foto o de una imagen hagamos un dibujo, una acuarela. Hagamos algo que es arte, que es muy bonito. Y vamos con él. Se llama Photo Sketcher. Lo abrimos y vais a ver que es 100% intuitivo. Ahí está. Como veis sale un lorico, un loro, muy bonito, que lo han hecho aquí, creo que es una acuarela o... Yo es que de arte la verdad es que no sé mucho, no soy una persona entendida. ¿Qué es lo que hacemos? Pues fijaros, añadimos una imagen. Yo he añadido una imagen de lomo, un lomo no, un solomillo que hice, que estaba buenísimo, con salsa de mostaza y miel. Con la ruleta del ratón podemos hacerlo más pequeño para que veamos en realidad cómo es la imagen. O también le podemos dar al menos o al más, aquí, al zoom. Una vez que lo tenemos ya y que vemos la imagen tal cual queremos verla, nos vamos a la pestaña Editar y le damos a parámetros de dibujo. Aquí vamos a poder escoger diferentes efectos: dibujo a lápiz, vamos a poder escoger abstractos, emerger, pinturas al óleo y demás. Vamos a probar un dibujo: dibujo a lápiz. Le damos a dibujar. Y ahora ya está haciendo el efecto como si lo estuviéramos dibujando a lápiz. Como veis, ha quedado para mi gusto un poco claro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues si queremos, por ejemplo, que tenga más color, le subimos la intensidad de color, por ejemplo, a 90 y le vamos a bajar la claridad. Está en 160, por pues lo vamos a poner en 115 o 116, ahí un poco menos. En 85. Le damos a dibujar. Ahora debería quedar con un poquito de más color y más oscuro. Esto es ir jugando. Como veis, ha cambiado radicalmente. Pero fijaros, vamos a probar otro efecto. Que es el que he utilizado incluso para el logo del canal en YouTube. Le damos a óleo. Y le damos a dibujar. Este efecto queda, la verdad, a mí por lo menos me ha gustado. Ya luego tenéis que ir jugando. A ver que termine. Tenéis que ir jugando, por ejemplo, con el, la oscuridad, la intensidad del color, la simplificación de la imagen. Esto es ir jugando simplemente para que quede a nuestro estilo. Textura suave, fuerte y demás. Tenéis mil efectos para probar. Tenéis para dentro del propio efecto, bueno, mil. Ahí creo que 20 o 25. Dentro de... Vamos a ver los que hay. Sí, habrá unos 30. Dentro de los propios efectos podéis subir... El nivel de abstracción, el número de cuadros para que tenga más o menos efecto, el color. Es ir tocando hasta que consigáis el efecto que queréis. Una vez que habéis terminado la imagen, le damos a menú, aquí a guardar como, como veis que hay un disquete, y le damos a guardar con el nombre que queramos. Pegas que tiene. Porque hasta ahora eso lo he dicho virtudes. He dicho que es un programa gratuito, que funciona muy bien, que nos da muchas opciones, pero la pega. Pues que cuando la imagen pesa bastante Porque esta es una imagen de menos de 2 megas Que es una miniatura para YouTube Pero cuando es una imagen grande De a lo mejor 7, 8, 10 megas Y no está comprimida Y está, digamos, bastante eh, a nivel profesional Pues va a tardar Aun teniendo un buen, una buena máquina Un buen ordenador va a tardar bastante Pero bueno, nos lo dan gratis Mientras nos tomamos un café, una cerveza lo que queramos Por lo demás, para mí Es un programa muy útil que recomiendo, que no os preocupéis, que ahora os voy a poner la descripción. Eh, en la descripción voy a poner el link. Y no tengo nada más que decir. Utilizarlo, me decís en los comentarios si os gusta, si no, que de verdad os va a gustar a más de uno. Es muy entretenido utilizar. Hasta aquí, a ver si me deja cerrar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os digo lo de siempre: darle al like, compartirlo como estáis haciendo. Y si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias.